Ah, pero como para abajo es más, como más rápido. Sí, estamos cerca, men. Sí. Para bajar es rápido. Aparte que estas caminadas hacia el aire libre. Yo salí por nada que dejaste ese suéter caliente allá, porque aquí era en calor, anduviera allá. Yo me imagino allá. A mí, no. Es que es cuerina. Sí, es calienta mucho. Sí, calientísimo. No sé. Y mire, ya cuando calienta el sol, porque no vamos a estar mucho tiempo aquí si no hay muchas ventas ni nada. Si no hay mucho ambiente, el restaurante que está ahí. Podemos sí, cine. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Pero de dónde son? ¿Y no los bajaron igual que nosotros que era el festival ahora? ¿Ya sabían? Ah, también. Sí, ¿la estafaron, va? Ya la vieron, esto, va. Nos sentimos estafados. No, dígalo a los salvadoreños. Timados. Es que de la vuelta. A los salvadoreños. Quiero que cómodo. ¡Salud! Adiós, capitán. No, así dije. Mire, entonces no estamos fregados aquí porque ni jocote tiene. Pero no, ya vamos a bajar y si quieren jocote ahí para abajo, va a poder pasar conmigo. Acá, vamos a acabar. Mire, ven. Y yo hasta poniéndole. ¿Y qué lo que quieren, pues? ¡Jocote! No le creo. ¿Quieres ver qué más puede pasar? Pedorrero, ya le dije a mi mamá, mami, ¿cuántos jocotes querés? A mi hermano, al Dog, a la Victoria, a todos le andaba ofreciendo jocotes. Yo le dije a Pablo que el pollo le iba a llevar. Me dice el pollo, dije Henry, ey, me dijo, ay, me trae jocotes, porque yo voy a quererme. Y a saber que no es nada. Estaba encargando. O sea, que jocote quiere. Pero yo me pregunto, va. Sí, eso es lo peor que aquí. Antes valía $1, camarada. Ahora vale $1.50 o más. ¿Por qué nos está diciendo que por qué queremos jocote? Ajá. Porque usted le llevan jocote, don Johnny. Usted es una mala. Todos los fines de semana, ajá. Ey, fíjense que... A mí me dio... Vaya, la queja primero, ¿ves? Sí. ¿Y por qué lo cancelaron? ¿Para poner queja? Ya en el área de mercadeo sería, No podemos quejar. Pero si encontramos un personal así como usted, aquí nos quejamos. Sí, podría ser. Ah, va, empecemos pues. Mire, la primera queja, vengo súper enojada. Madrugué a las 5 de la mañana. Pagando transporte. A las 5 de la mañana. Una coaster de transporte. Nos costó caro el alquiler. Se nos pinchó una llanta. Bueno, sí. a las 12 de la noche estaba lavando esta camisa para venir porque yo no tenía no, otra. No, yo una semana antes me preparé con el outfit. Y para colmo no le dije a mis padres que venía para acá. Ajá. Así que me espero una buena. Y eso no es nada, los encargos que traía de jocotes quinales. No, pero y ahí traemos sí, los fangos para llegar. Es que los jocotes no van el tema, a ver si... Ay, pues la queja. Ay, disculpen. Gracias. Es que se los traen enojados. Sí. Es que mire, la caja es por qué no hubo el festival ahora. ¿Por qué lo fue cambiaron? Por la tormenta. ¿Por qué? ¿Por la tormenta? Julia. Ya no sí, hay. Pero los estragos siempre lo vieron acá. Entonces aquí? Por eso se pospuso. Bueno, en toda la carretera se cayeron árboles, igual dentro de las instalaciones. Entonces no estábamos como preparados para hacer el evento y hacer la limpieza, ¿verdad? Dentro de las instalaciones. Por lo tanto, por eso se pospuso. No, por lo tanto, nada. Entrada gratis. ¿Y por qué? Mire, ¿y por qué? Ajá, es cierto. La planación oficiosa. Rápido, me hemos desviado. Buena idea. Va que sí. Merecemos. Entrada gratis. Solo porque nosotros no porque no sentimos estafados, defraudados, decepcionados. Son para los menores de 6 y mayores yo de 60. Y entonces para los que hemos pagado transporte, los que hemos pagado pasaje, que vacilarnos. Conductor. Conductor, ¿cuánto lo está cobrando? Como 75. Aparte. ¿Qué me quieren estafar? 275. Aparte de la comida, tiene que dar. Y le vale la comida que come, que cree que poquito le paga él. Cree que poquito. Sí, estafa usted, también nosotros estamos enojados, viera que... Venga, hagamos huelga, venga. Llevar jocote
No hay, ¿verdad? ¡Venga! 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 ¡Quememos llantas! Ahí andábamos un spray que no, vamos a es que... la decepción. ¿Ah? Enojada. No, es que quién no, imagínese. Y me... Estamos enojados, ¿verdad usted? Bueno, lo visitamos la otra vez, sí. Ajá. Sí, sí. Pero ustedes no se sienten estafados igual que nosotros. Cabal. Y nosotros veníamos, se supone, por el festival. Ajá, sí, exacto. Y nosotros también. Probar pupusas de ajote. Ajá. Hola, tía Yane. Así que me siento engañado. Nosotras también. Ay, qué rica. Sí, es que. Ah, hazlo porque viene en el camión. Pero si no te. ¿Qué paga la entrada, pues? Sí. ¿Cuánto vale la entrada usted? Imagina, más estafado todavía. Solo para ver si hay algo, no hay nada. Bueno, ok, vaya. Ajá, cierto. Vaya, es que mire, vaya. Yo quería entrar como para ir a comer una pupusita caliente, un atolito o algo. Pero pensándolo bien, más abajo hay pupusitas calientes. Los de las entradas, las gallinas que estaban ahí colgadas. Vamos, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 por 10 y por unos 50. 14 por unos 50. $21. 14 dólares más. 12 más. No, por. Más 7. ¿1.50? Sí, 21. 21. 21. Sí, $21. Adiós. Adiós, nos retiramos. De verdad, estamos indignados. Sí. Ha sido también mandar solo a uno con la cámara. Yo me regresara. Nosotros no queremos ya ser estafados. $21, sí. Si de todos modos vamos a venir el otro domingo, va. Dígame, ¿cuántas pupusas puede comer? Digamos que coma dos o tres pupusas. Dos coras. Yo, cuatro. No, con vos no tenés una cola, unos 50. No, ya no hay pupusas decoradas. Vaya, de dos coras, pues. Vaya. Vaya, hagámoslo así, hagamos la cuenta así. Vaya. Comamos todos con los $21. La entrada vale 1.50 y las pupusas valen 2 coras. Eso 1.50 representa 3 pupusas cada uno. Pero como la Odali está a dieta, las pupusas de ella las vamos a convertir en bolsitas de agua. Entonces los 1.50 de ella lo compramos en bolsitas de agua. ¿Quiénes más están a dieta? ¿Quiénes más están a dieta? Solo ella, ahorita. Sí, pero así como ella, que no debe de comer nada. Ella. ¡El diablo! Ah, vaya, más agüita. Sorry, hay licuado ahí de huevo que no sé qué, que cuesta $1.50. Ahí viene tomate y cebolla. El diablo puede casar para la gallina y la sopiada que no puede. Yo me voy a comprar una sopa. Hay que. No, sí tenías razón, ahorita. Esta gente te dijo. Le dijimos mal. Nosotros nos regresamos mejor. Usted no nos gustó ahí arriba. Ni siquiera entramos. Elba, ya no hay nada. Mira, o sea, todos podridos están. ¿Qué pasó? Y ustedes ya no me conocen, va. Tía. No, ella fue amiga de mi bisabuela. De verdad, no sin paz, entonces. De verdad. Qué molesta. No. Y entonces, ¿por qué no le fue a dar un abrazo, pues, y saludarla? Elba. Lo que pasa es que... Ah, eso sí.
Yo pensé que bromeando le decía. No, ella me conoce desde pequeña. Le hubieras dicho a usted, soy Alejandra, la sobrina, la nieta de no sé quién. Me conocen por Jacqueline. Vaya, soy Jacqueline, la nieta de su amiga. Pero no le dijo nada. Por lo que dijeron de ella, se merece que pasemos a comprar algo. Los jocotes. Cuando lleguemos. Me siento indignada de verdad. Fíjese que me siento como bien duro esto de aquí. Pero solo de este lado. No sé por qué. No, de verdad. De verdad, a ver qué. Sería raro tratarnos con los nombres, va. David, Vanessa, Jacqueline, Sara. Ajá, los nombres que no estamos acostumbrados. Hagamos un video así. Isaías, ¿qué pasa, Isaías? El primero que diga apodo le damos una parranda. Jonathan. No, a mí me tienen que decir David porque todos me conocen por Jonathan. A la Nayeli por Jensi. A la Joana Vanessa. Ella es Jacqueline, ella es Saraí. Ella Elizabeth. No me gusta Jacqueline. La Norma Ana. Sugar Isaías. Chepe Miguel. Baldo Enrique. El Diablo. Carlos. No, Miguel, te decimos más. Julio César. Amigo, dale, porque Belisa a veces. Oh, dale. Entonces, cámara, hacen los dos. Y él, Gabriel. Ángel. Saraí. Saraí. ¿Dónde viene? De Barahona. ¿Dónde es eso? De La Paz. ¿Cuánto pagaron por el transporte? Pues las 7 por persona. ¿Y van a regresar otro domingo? ¡Ay, no bebas! ¡David! Dice que vienen de La Paz. Ah, ¿qué son? Vienen de la cuna de Ah, ahí hay música. Y yo le digo, fíjate que ya toca la cucaracha. Saraí. Ya iba a bajar. Saraí, ¿cree usted que esta gente no se siente estafada pagando $7 cada persona de transporte? Mira a mí, es que no puedo. Parranda. ¿Qué pasó, Jonathan? Está fumigando ahí. Mejor así. Para mí que esto deberían de prohibirlo, es mazonas así, mire. ¿Quién dijo cama? 1, 2, 3. Ya estuvo. Bueno, David, ¿verdad? David, sí, David, ya se me quedó. Es que usted, Ana, dijo otra vez. ¿A quién? Papi, digo papi. 1, 2, 3. No, mire, para cortarnos.